La biopsia consiste en la extirpación de un fragmento de tejido del organismo, que se remitirá al anatomopatólogo para que, mediante su estudio microscópico, nos dé un diagnóstico histológico de la lesión. Por tanto, su finalidad es fundamentalmente diagnóstica, además de proporcionar información sobre el pronóstico de un proceso y la evaluación del tratamiento, constituyendo además una actuación de gran valor médico-legal. A la hora de realizar en clínica una biopsia, deberá tenerse el instrumental, previamente esterilizado, sobre un campo estéril y ordenado de forma ergonómica para poder intervenir con eficacia y rapidez. El instrumental será el siguiente: bisturí con hojas de los números 11 y 15, jeringa para anestesia local, separadores para Bob o Langenpeck, pinzas mosquito, pinzas Dalis, pinzas de forcipresión dentada, pinzas de disección sin dientes, frasco de plástico con formol al 10%, portaagujas, material de sutura, seda trenzada de 2 sobre 0 y 3 sobre 0 y aguja TB15, gasas. Los siguientes factores determinarán la metodología a seguir para la realización de la biopsia. Elección del área a biopsiar. Según el tipo y la extensión de la lesión, se decidirá entre la biopsia incisional o la escisional. Anestesia local. Se realizan infiltraciones anestésicas de la zona fuera del área lesional para evitar distorsionar la muestra. Si la lesión es grande, se practican varias infiltraciones en distintos puntos alrededor de la lesión. Obtención de la muestra. Aunque existen distintos tipos de técnicas para realizar las biopsias, realizaremos los dos tipos más utilizados en cirugía bucal realizados con bisturí convencional: la biopsia incisional y la escisional. La biopsia incisional consiste en la remoción de una porción representativa de la lesión, estando indicada cuando la lesión es de más de un centímetro, ya que, si se extirpase la lesión completa con suficiente margen de tejido sano, se podría dificultar el cierre directo de la herida. Debe abarcar tejido sano adyacente junto con el patológico. Se extirpará un trozo de tejido en forma de elipse u óvalo mediante una incisión profunda y estrecha, extendiéndonos hasta incluir tejido normal profundo. Si la lesión es muy extensa, se harán diversas tomas de diferentes zonas de la misma. La biopsia escisional o por extirpación consiste en la eliminación quirúrgica completa de la lesión. Es el procedimiento a seguir para lesiones de menos de un centímetro, cuando el tamaño y la localización lesional nos permiten la remoción del tejido lesionado con amplios márgenes de tejido normal, al menos medio centímetro. Se realiza una incisión elíptica que abarque toda la lesión junto con un margen de tejido normal. Longitudinalmente, las incisiones bilaterales se hacen con una profundidad adecuada, de modo que incluyan tejido normal por debajo de la lesión, convergiendo en forma de V por debajo de la misma. Usaremos una pinza sin dientes para tensar el tejido mientras hacemos la incisión. Manipulación de la muestra. El fragmento histico debe ser manejado con un cuidado extremo e introducirlo en el frasco que contiene el líquido fijador, normalmente formol al 10%, y cuyo volumen será entre 10 y 20 veces el fragmento biopsiado. Sutura de la herida operatoria. Una vez efectuada la biopsia, se procede a socavar los márgenes de la herida mediante disección ROM, para posteriormente posicionar los labios de la herida y proceder a la sutura con seda, dando varios puntos sueltos.